¡Hey qué rollo, qué truco, cómo se encuentran el día a día, hora, canal de noticia, tendencia, polémica, drama, todo lo referente a YouTube, redes sociales, sus youtubers e influencers favoritos aquí en Autoblogsan. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué escándalo? Primero que nada, les invito a traerse una bebida. Yo estaría aquí con un café helado después del eclipse que, que les cuento. Este, muy recomendado, ¿eh? Este de lo agarré ahí en las nuevas tiendas de conveniencia del Canelo Álvarez. La verdad, todo que ver este café y no es publicidad pagada. Regálenme un like, suscríbanse a todas y todos eso, esos que van llegando los merequeterengueros y pues bueno, aquí nada más déjenme acomodo el telebrejero para vernos más iluminatis. Y bueno, este, bienvenidas. Aquí voy a empezar a mandar saludos a los que van llegando. A ver si yo siento que me veo muy oscuro. ¿Por qué? Dice por acá, bienvenida Eli Osorio, Lorenita, mi moderadora, se les quiere mucho. Gracias a todas las personas que tienen la moderación aquí en este canal. Dice Corina, me, ay, me siento que me veo muy oscuro, oigan, ¿por qué será? Corina, buenas noches. José de Jesús, gracias. Minerva Nájera, saludos por tu like número 4. Dice Yuray San Viejo, buenas noches. Good night también para ti. Argentina Martínez, saludos. ¿Qué tal, cómo estás? Dice aquí en el comercial, gracias. No olviden ver el comercial, por favor, ya que apoyan muchísimo reproduciendo el verdadero y auténtico comercial. Yadi García, Juan Castellanos, Blanquita Estela, Camila Asterman, saludos. Oigan, pues a lo que nos truje Chencha, como bien leyeron el título de este video, se habrán percatado por la miniatura, Paola Suárez, muy triste, de verdad triste, triste y lamentablemente está siendo cancelada. Está siendo cancelada y echándose muchos enemigos encima, ahorita simplemente con las del clan, por meterse a la política. A ver si no me censuran este video un poquito por hablar mucho de política pero ella ahorita se está buscando muchos, muchas enemistades. no voy a decir la palabra porque luego YouTube gracias a lanzarse para candidata de un grupo por ahí este ya sabemos de qué partido político pero pues ahorita les voy a, yo a lanzar aquí todo lo que está pasando. Buenas noches Esther, dice Nati Rojas. Eh, buenas noches, saludos y bendiciones. Espero no hayan visto el eclipse, por favor, <laughs> directamente. Gracias Camila, like número 19, ya van subiendo, viendo en la tele y en el teléfono. Ay, Minerva Nájera, un besote, te ganaste un besote y una playera que dice ridícula de Paola, Luis. Pues ya le, híjole, le dieron bien duro hay una de las pérdidas, le dieron bien duro y tupido, y como conocemos a la Paola, se la va a sentenciar con media hora de carácter, de hecho, así, así va a estar en la miniatura, y pues qué mala onda que también vaya a responder, así que no creo, o ustedes sí creen que se vaya a atacar, yo creo que la Paola sí se va a atacar, bien feo. Dice Sandra Macías, saludos desde Monclova, saludos hasta Monclova. Oigan, eh... Estoy un poquito decepcionado yo. no Bueno, es que para qué yo hablaba, ¿verdad? No vamos a tener invitada el día de ahora. Ya luego este, les platico qué, pero por, digamos, que falta de profesionalismo, no va a haber invitada el día de hoy. Así que yo voy a poner un link aquí en, en el chat en vivo para quien guste. Y bueno, lo voy a seguir haciendo así. Con per... Yo creo que, miren, a mí, yo encantado de darle voz a ustedes que me siguen aquí, porque al fin de cuentas, la neta, como dijo ayer uh, mi seguidora invitada aquí, Tere, la que se subió aquí al Matosho, al telebrejero, nosotros y ustedes, ustedes ponen a quien ustedes quieran, si ustedes se juntan, ustedes pueden poner a la Paola hasta en la presidencia, ustedes ponen a quien ustedes quieran aquí, ustedes me están poniendo aquí y la verdad, mejor yo prefiero para luego no tener un problema en un futuro subir a ustedes, ustedes que nos ven, que a final de cuentas me encanta la opinión de ustedes y que son quien desbloquean el chat, quien me dan un like, quien ver los comerciales, yo creo que es lo más importante para mí, ustedes. Y que también me regañen cuando yo a veces este soy un poco, un poquito nomás amarillista, porque todo el mundo es amarillista, porque... Si se fijan, hasta hay personas que de verdad se vuelan la barda con sus títulos de YouTube. Yo trato de aquí, como por ejemplo, ahorita sí quieren cancelar los seguidores a Paola, o sea, no es mentira. ¿Sí me entienden? Pero yo prefiero mejor subirlas a ustedes. Entonces yo voy a dejar aquí el link en el chat en vivo para quien guste, le da clic y aquí me va a aparecer la invitación y yo decido si la subo o no. ¿Va? Porque pues sí, luego van a empezar los problemas, que chismes, que si luego yo meto en chismes a alguien, no, a mí eso no me gusta, la verdad, mejor, mejor a Switch. Y la verdad, para que me dejen mal luego, no. Y luego estar yo atrás de una persona. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pues no. Yo no tengo esa necesidad. Dice no, yo no vi el eclipse por de por sí. Dejé la ventana poquito abierta y me entraron malos espíritus. Dice Blanca Estela, es que es una ofensa que sea diputada. El mensaje ya no estudies eructa flatulencias y chicas buena onda es el que va a dar. Dice por acá Blanca Estela. Pues ya, ya le buscaron. No, Rosita Fresita fue la que le tiró. Ahorita vamos a ver el video a la Paola. Sam, llegando y dejándome la... Gracias, Mía Contreras. Yo aquí estoy, tengo el agüita y el café, ¿eh? Dice Toki. Hola, precioso. Ya dejé mi like. Bendiciones para ti desde Chile. Un abrazo. Ay, qué rico esos vin vinos de allá de Chile. Saludos, Toki. Dice, ¿qué pasó con la vampira? No, ahorita tampoco la vampira pudo estar aquí. Este, yo un preguntarle a la vampira, ¿qué onda vas a subirte? Que me dijeron esto. Me... puro dejarme en visto la vampira. Entonces yo mejor ahorita a switch con ustedes. Dice, y ojo, yo a mí me cae muy bien la vampira, yo la quiero mucho, mi mamá la ve diario, pero a mí sí me estresa eso, el yo tener que estar atrás de una persona. Por eso a mí también no me gusta colaborar con muchos este, youtubers. Dice por acá Janet, existen tra trans activistas que mi, respe mi respeto como la Diana Barrios o Kenia Cuevas, de hecho, que apoyan, y, pero ahorita Paulita, este no va a ser activista, ella va a ser... Sobre la pobreza, acuérdate. Si fuera activista, todo que ver. Blanca Estela dice o sube al chico el mojón de Paola. Ese sí suena interesante. También quiero que no sean los mismos, eh. Como toda una semana no han sido los mismos, mejor que ustedes, una de ustedes, se anime. No te preocupes, San, mejor que suban a platicar a tus seguidores. Sí, exactamente, Neti Rojas, como tú dices, yo prefiero que suban ustedes, porque ustedes me ponen aquí a mí. Ustedes este, ponen para cochinito, ustedes ven los comerciales y qué mejor. La verdad. Y así yo no necesito an andar detrás de ustedes, Si ¿sí me entienden? Por eso yo pues, prefiero ustedes. Dice por aquí: Sí, Kenia Cuevas es una excelente activista trans, invita a la Sam. Ah, voy a ver, a ver. Pero ella no es muy famosa yo, y a Switch. A ver, voy a ver, la voy a buscar. Le voy a tomar foto para luego buscarla. Dice. Mm, hola Karen, dice hay que apoyar a... ¿Qué dice? Hay que apoyar al tío Sam con los likes. Gracias. Buenas noches, llegué. Gracias Kike y dejando su like. Dice, ¿qué crees Sam? La Vanessa ya volvió con la gallina pasiva. ¿Y ¿Con quién? ¿Con Leo? ¿A poco? Pues... No, pues cada quien. No, pues cada quien. Dice, pues mejor solos, no hay pets. Sí, debe... Miren, yo le voy a hacer la propuesta. Les voy a la, a la señora de las <laughs> Le voy a hacer la propuesta para hacerle una entrevista. ¿Qué opinan? Sam, el viejo. sigue sí, es Jaime El viejo celoso me encontró con... <laughs> Dice, ya dijeron que Vanessa entra a la casa de los famosos. No, todavía no dicen blanca. Sí, cuando le piden una foto, si no está de buenas, como que se pone estando en el poder, será más prepotente. No, no creo que sea... Cuando le piden una foto a la Paola, no. No, no creo, lo ha hecho de broma Sam El chico que acusó de Robichis A Leo y Vanessa Te echó las habladas, no dijo nombre Pero dice que ella No tiene que hablar De nadie para brillar Ay, ah, llora, pero bien que se Puso con la Vanessa a un lado La verdad, porque si la flo flow, flow, no hubiera llegado con la Vanessa Nadie la hubiera conocido, pero bueno, cada quien Esa es mi humilde opinión Y no es hablada, es la verdad Dice like, like, para apoyar a Sam, el, me el mejor solo tú puedes. Sí, por favor, ahí dejen sus likes, José. Dice: Hola Sam, buenas noches, gusto en saludarte. Gracias, Rosa María, bienvenida. Con todo respeto, Paola Suárez no sabe ni las vocales. No, es que la Paola de yo creo que con todo esto de que está siendo ahorita cancelada y hasta cancelada por las del clan, va a pensar más. Espero ese billullo que le hayan ofrecido no lo haya aceptado que a mí me huele que ya lo acepto no sé yo no sé yo creo ¿eh? porque sí por de hecho incluso ahí tengo un mensaje ahí tengo un mensaje pero es mío es mío es mí, es de mi de mi personal pues pa, por así decirlo que me dijeron este tú no escatimes este que ahorita los partidos estaban ofreciendo sin escatimar Dice por aquí que suba Elida. ¿Sube tú, Lorenita, o qué? ¿Te animas ya a Switch o no? Dice Javier, Vanessa está igual de cancelada por esa gallina de Leo Colmenares. Ay, ¿a poco si crees que están cancelando también a la Vanessa? No, no creo, ¿o qué? Apoyamos más a Karina porque está en la casa de los famosos, dice por acá el Javi. Cancelada por el clan. Ahorita vamos a tocar es, es, ese tema, Iván Islas. Ay, muchísimas gracias acá que nos desbloquearon el, el pokis. Muchísimas gracias, Eli. No te hubieras molestado. Te mando un enorme, enorme abrazo. Mil, mil gracias de todo corazón. Besotes. Ay, no, qué rico café. Vayan y háganse uno, por favor, para tocar los temas. Dice José Jesús, la Vanessa sigue haciendo cosas con la gallina pasiva. No la van a contratar para ningún reality pobre. Apenas empieza y va a terminar. Ay, no, esperemos. Es que Vanessa es muy lista, es, muy, es una persona muy inteligente. Espérense. Espérense, lo malo es que ella confía mucho de personas que se le acercan nada más para hacer videos, para tener contenido y vistas, como lo pasó con esta flow. Pero es que es muy confiada a la Vanessa. Ese es el problema. Que la Vanessa debe de alejarse de todo, de todos, de todos, porque ahorita hay mucha gente convenenciera. Yo por eso no voy a visitarla, porque luego una ah, ah, empiezo a hacer un video. Ah, sí, antes, cuando Vanessa no era tan conocida. Hago un video con ella y la gente empieza a hablar. No, para que luego me estén diciendo, pues que la verdad sí, que si yo fuera y le dijera a Vanessa hay que hacer un video, pues yo estaría haciendo un colgado. ¿Sí o no? Yo prefiero eh, próximamente y voy a ir a visitar a Vanessa, pero sin video. Sin video y a lo mejor yo le apoye con el pokis a la Vanessa o a Switch, porque pues ahí le debo el regalo de Navidad, que aquí lo tengo, pero sin hacer video. Y así de ella, pues así sale de que andale, Sam, pues ya es muy diferente. Pero yo no me necesito colgar de ella, pues, si ¿sí me entienden? Es que es muy diferente. Este canal es de noticias, punto. Y aparte, yo no hago blogs como otras personas que hacen blogs. Y ahí, un pegarse con Vanessa, dice: Para mí un gusto ver que Paola esté. Hora. Dice, espérenme, acá luego el chacal, <laughs> para mí es un gusto ver que Paola esté ocupando un puesto público de esa magnitud, es una gran persona con grandes cualidades, si se puede Paola, adelante con tus proyectos, es lo que opina Frank. Hola Beba, vayan al canal Makeup blogs Beba, Beba, he querido ver tus videos, pero no tengo internet en mi casa, estoy con el paquete de a 15 pesos de Telcel pero ya mañana a ver si vienen y me instalan si Dios quiere, pero muchas gracias por estar aquí, Beba. Ya pobre que dice, yo pobre que no le entiendo al YouTube. Ay, no te creas que yo tampoco le entiendo mucho. Entonces, por aquí quien guste subirse al telebrejero, adelante. Este, quien guste aquí adelante. Entonces, pues bueno, vamos con el tema ahora sí para mostrarlo aquí en vivo y en directo. Hola, bienvenida Claudia Herrera. Si quieren a Vanessa, denle oportunidad de ser feliz, no le hagan conflicto. Si aguantan al Oscar, dice... <laughs> mm, ¿Qué no piensan que por Wendy van a llegar? Ajá, exactamente. Miren este comentario que dice por aquí Lili. Lili Guevara. Si eres Guevara o no. Que no piensen que porque Wendy anda altos, todas van a poder llegar. El disque clan se la vive en puras polémicas y envidias, así que jamás van a llegar, dice por acá. Pues su opinión. Hola Mary Joyce Lovaina, un besote hasta Miami, que ya también ayer se subió al telebrejero aquí. Martel, si gusta subir, subirte al telebrejero, dale click al link que acabo de poner aquí en el chat en vivo y adelante. Así que esas 313 personas, regálenos un like, por favor, para ya correr el chisme que está pasando. Dice, pero ¿en qué les molesta que Vanessa con Leo? Cada quien, pues cada quien su villuyo, cada quien decide con qué chacal también. Les digo, es que Vanessa no es tonta. Lo que sí es Vanessa es muy confiada. Y acuérdense que este, la confianza mata al hombre, entonces pues no. Y Wendy anda en las Europas, sí. Ay, hablando de eso, ¿qué creen? ¿Quién creen que se fue? Con Wendy allá a, a Las Nieves, ¿quién creen? Nada más y nada menos que Juan Gil, este gran actor. Y pues habrá, yo no sé si este actor es de la comunichis o así, pero ya se nos fue Wendy con él. A ver, vamos a ver, por aquí tengo la nota. Aguanchiris, miren, este actor se nos fue con Wendy Guevara, así que sí es cierto. Vamos a escuchar por acá. Salucita hay internet viejo, internet viejo. De la de A la Amor. De A, de a de sí. Miren, este actor anda con Wendy Guevara. ¿Qué creo? Ya. No, que, ¿Cuál eh, tocó? ya mira, 8J. Qué raro, ¿no? <laughs> ¿Cómo ven? Bueno, llegamos. Ya llegamos. ¿Qué, qué, qué lugar te tocó? Qué? tocó el Pochoa de la del de Amor. Se ve trabado por el internet viejo, pero este actor anda ahorita con la Gwenchis Guevara. ¿Cómo ven ustedes? La verdad. ¿Ustedes creen que vaya a haber truco o qué onda? A ver, les voy a leer por acá. Perdón si me salto varios comentarios, van un poquito rápido. Dice, ¿cómo? ¿Cómo se llama el actor? Julián Gil, ahora que Juan Gil, perdón, perdón, si sí es cierto, tienen ustedes toda la razón, perdonen ustedes, se me trabó la lengua, este, Julián Gil, ahora que Juan Gil, si sí es cierto, si sí es cierto, tienes toda la razón, el agua entiende en las Europas, efectivamente, muchas gracias, dice, me hubiera encantado subir, pero, no, pues, ahorita vamos a darle espacio a una persona más, por acá, pero sí, es Julián y Gil. Perdonen ustedes, se me, se me ahí enredó. Ay, muchísimas gracias. Acá nos desbloquearon el super chat. Bueno, vamos a decirle, le echaron al coche. Le echaron al coche, le echaron a Salma. Que Sammy Hermoso, me ando confundiendo en los en vivos. Jiji, aprendiendo de ti, porque es que espérame. Voy a, vas a ver que... Mañana que me pongan el internet, yo me voy a actualizar. Mil, mil gracias aquí. Agradezcanle agradezcan y vayan al canal de La Beba, please. Gracias por desbloquearnos no puedo, el no no super no echándole al coche. Mil, mil gracias ahí para el internet, viejo, Makeup blogs vive la beba. Si se ve retrasado todo el telebrejero, es que el internet está bien fallo, ¿eh? Perdonen, perdónenme, perdónenme. Dice aquí Lorena García que ya sigue a la beba. Mil gracias. Vayan y sigan a la beba. Makeup make Blogs vi la beba. Que ella me releva echando chismes en las tardes. Dice el actor Juan, el actor Julián Gil, sigo con el Juan. Julián Gil es el papá del hijo de la actriz. Marjorie de Souza. Ah, andale, mira, aquí tenemos una Marjorie Lobaina y ahora ya la ya tan guapísima, Marjorie de Sousa Pero pues, sabe si la Wendy se lo vaya a cenar? ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué creen? Dice por acá: Ojalá y no gane Paola, no tienen los modales ni la preparación, Si no van a hundir más al país, dice por acá. A ver, voy a leer cinco comentarios más y voy a poner el video de cómo le dio Rosita Fresita a Paola. Según yo, el Julián Gil tiene pareja y acaba de ser papá de nuevo, ¿no? Wendy y él van a grabar una novela. Pues ahorita ya se fueron a las Europas, a las Europas de mujer. Mm. Se llama Valeria, dice, tiene novia, dice por acá Sonia. Gracias, Sonia Moya, que eres bien chismosa. Dice por acá Maricielo, Paulita es muy querida y ella solo será una voz entre el pueblo y el partido, si se fijaron. En ella, ella les ayudará más fácil. A coecillo, van a usar a Paola, van a usar a Paola y con que no la embarren, deja tú la embarrada, como quiera la pueden embarrar, porque sabemos que todos los partidos están quemados en cierta forma o en cierto aspecto cada quien, pero con que no corra peligro, como muchas personas que hasta han perdido la vida. Ay, no, la verdad, y acuérdense lo que dijo en un tiempo, o sea, acuérdense lo que dijo la vidente esta, Jessica Esotérica, que las perdidas corren mucho riesgo. A mí, ay, no, 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 cállate los ojos. Y mientras más crecen, más están en el foco, la inseguridad, no, ay, no sé. Para mí, la que sí se va como perfil bajo es Wendy, como que no es muy Mercedes-Benz, la mansión. Como que Wendy Guevara mantiene todavía un perfil bajo. Abrazos Fernanda Castillo hasta Tampico. Un besote. Dice, exacto, solo, solo la van a usar Mandy, solo la van a usar. Sam, ahorita regreso ando viendo el comercial. Gracias Eli, gracias. Se va, dice por acá, van a grabar un programa para las Olimpiadas de 24 capítulos. La Jana Noriega. Dice, esperemos que no sea así. Esperemos, esperemos. Oigan, hoy voy a dar una llave para una persona que me ayude a moderar el canal con comentarios, groserías y, pues, también sea de mi equipo y a Switch. Para quien guste, ahí vaya diciendo, este, levantando la manita y, pues, yo lo voy a poner a mi criterio personal. Dice Concepción, esperemos que no sea así, efectivamente. Dice María Cisneros, se va a dedicar a acosar a los chicos de Morena. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, María Cisneros? Esperemos si no gane. y No, de que va a ganar la pobla, va a ganar. Muchas personas van a votar por ella. Muchas personas van a votar por ella. Dice, ay, ah, dice Mandis Halo, pero necesito yo tenerles casi presente en el 90% de mis transmisiones. Dice high Witch. Hola, misa, Creo que Paola se está metiendo en la política para tener más lana, ya que sabe que ganan bien los que están en el gobierno, pero será la burla como pasó con Cuauhtémoc Blanco. ¿O se acuerdan cuando Lagrimita también se postuló para acá para los guanatos y fue la burla o Carmen Salinas o a Switch? Dice, tan mal está este país como para que agarren a cualquiera, dice Teremuro, Tere pues cualquiera también se puede postular. Y a, más, más que postular, los partidos se están acercando a muchos influencers ahorita, TikTokers, YouTubers, muchos que, muchas personas que hagan ruido en la comunidad LGBT. Te están buscando mucho y son posibles, ay no, de pagar bien harta feria. La verdad. Si a mí, les voy a decir algo, si a mí, que yo... Yo así no me siento. Yo no, yo no me siento figura pública. ¿Por qué? Pues no sé. Pero pues qué te digo. Querían que jalara a la comunidad en el en el TikTok. Que ni al millón de seguidores llegó. Eh, por favor hablemos las cosas como son. Paola Suárez, con suerte lee los comentarios. Es una vergüenza ahí tener dos dedos de frente. Terrible, dice Toki. Dice, ya regresé después de ver el comercial. Gracias, Eli, mil gracias. Saludos, tío, desde Monterrey. Yo soy fan de los en vivos, no de ti. ¡Ah! Corina Castor, un, un besote hasta Monterrey. Claudia Mejía dice, solo la van a usar y luego la van a poner en suplente, como lo hicieron con Juanito en Iztapalapa. Exactamente. A ver, aquí me, me pasaron otro, otro video. ¿Qué nivel de ignorancia tienen por acá? ¿Dónde andabas, mi Ana Elena de Anda? ¿Eh? ¿Dónde andabas? No, oh, verás. Se te quiere mucho. Un besote, mi moderadora hermosa. Dice Miguel. ¿Miguel qué? Ah, ya estoy. Ya estoy como la Grecia Monzón. Miguel, pero lo mío es por ciego, ¿eh? La Chenich. Yo creo que es una mala decisión. Mira cómo resultó todo con María Clemente. Cada vez que abre la boca es un horror. Ayer, ¿quién se chutó esto de los, de los políticos para la presidencia? ¿Qué opinan ustedes? Una cosa es el relajo y el desmadre, pero yo no podría la seguridad y el bienestar en manos de alguien que se mete a Switch. ¿Qué vida lleva? ¿Ven cómo ahorita están cancelando demasiado? Ay, no. O sí, sea, hasta en el... clan. Verónica, relájala. A ver, aquí no la bloqueen a Verónica, ya no me está faltando el respeto, pero díganle a Verónica Mendiola que estamos pisteando tranqui. Por favor, el debate exactamente. A ver, Verónica, si quieres, te pongo el link y te subes y tú da tu opinión. No te me desesperes, hermosa. Ya estás como la crimini. Dice: Sí, porque ya en la televisión no pega en estos tiempos. Todo es en estos tiempos de redes sociales, pues ya ven cómo lo hicieron con bits. Dice Ana: Me gustaría ser moderadora si me lo permiten. Yo creo que sí, Mar Marjorie vaina. El debate sin faltar el respeto, por favor. Yo medio escuché el debate, pero en lugar de contestar las preguntas y dar respuestas, se, están, se estaban echando. Exacto, yo también. Lo poquito que vi en la repetición. Ay no, más la Sochil, pura tía, tira... no, y a ella que le quedaban dos minutos al final, y dije, no, ya, ya no la libró, la que la libró fue más esta la Cheuma, Cheum, Cheuman, ni pronunciarse, sí, pero bueno, la Claudia fue la que se llevó ahí el debate, ¿eh? La verdad. Dicen que el debate estuvo X, pues la que la única que la armó fue la Claudia Cheuman. ¿O cómo era? Es una burla para León con esta candidata que nada más se la pasa con menores de edad. Mm. Contexto, hermana. Bueno, vamos a reproducir ya cómo le tiró Rosita Fresita para esta persona que dijo, ya ponlo que ya estaba bien desesperada, ay Verónica, Verónica Mendiola, a tu petición, hija mía, te lo voy a poner, nomás por ti hermosa para que veas que no me ataco. Perdón, escoto. No, yo sé que es coto, por eso pedí que no te bloquearan. Para, a ver, entonces vamos a, a pedir ya, perdón, vamos a petición de Verónica Mendiola a poner el video y vuelvo y repito, voy a poner el link para quien guste subirse aquí al telebrejero después de cómo le tiraron a Paola. Que híjole, se puso bien bueno. A ver, vamos acá. Ay, perdóname, Verónica, pero pues como ustedes ven los comerciales, ustedes mandan el, el cochinito, ustedes se suscriben, pues ustedes mandan. Ya que, ya que, Verónica. <laughs> a ver, vamos a escuchar. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, se me hace que ni lo tengo aquí a la mano, ya ves. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la Rosa. Yo aquí, un es el café. Y mi es que en lo que se pone el telebrejero. A mí me encanta que me digan qué opinas. Para así yo no quedar como argüendera y decir: A mí me pidieron mi opinión. ¿Verdad que sí, muchachas? Sí. Sí. Dice: Rosita, ¿qué opinas que la pata se metió a la política? ¿Crees que? que está? ¿Crees que está? No lo entendí. Pero de eso de, bueno, me están pidiendo mi opinión y yo, la doy. y yo la doy. Recalco, me están pidiendo mi opinión y yo la voy a dar. Creo yo que son cosas muy diferentes, una que te dediques a hacer contenido en las redes sociales y otra que estés preparada, que estés estudiada y obviamente también. Que sepas acerca del tema, que sepas acerca de política. La pata de Ucrania de saber quién fue nuestro primer presidente. <laughs> la verdad. Traca. Es que son cosas muy diferentes, niñas. <coughs> pero no, pero no. Pausa, pausa. No manches. Ahora sí se va a atacar la pata. Ahora sí se va a atacar las patas. Este video ya está súper viral ahorita en TikTok. Se llama La Patas le va a dar media hora de karate a Rosita por decir que no está preparada ni estudiada en, para estar en la política. Espérenme, aguanchiris, creo que sí, si hasta yo me, me ataqué. A ver, les voy a leer para que aquí no nos vaya a regañar YouTube. Dice, híjole, hasta a mí me dolió. No voten por Paola, es el futuro del país, dice Mandis por acá. Dice, Rosa tiene toda la razón. ¿Ustedes creen que Rosa tiene toda la razón? Den su like. Dice, Tamara Contreras, buenas noches a todas y todos. Dejen, deje, dejen mi like y viendo los comerciales. Gracias, Tamara, un besote. No manches, me ataqué hasta, se, hasta, se me atoró el coffee. Dice, Delibus, un besote. Este, la rosita devoró. Rosita era callarla, no desvivirla. Dice Karina Hernández, mentiras no dijo. Dice Claudia che, ahora que Claudia Cheo, man, es <laughs> Claudia Salcedo, me quedé allá, yo allá, en la nube. Pues la Rosita está ubicada, tienes razón. Por Rosita por presidenta. Dice que me dé otra media hora a mí, porque Paola es muy vulgar, asquito. Ahora. Es la verdad. A ver, vamos a escucharla. A mi tía, a ver si ya no se traba. ¿Sabes? A mí me encanta que me digan qué opinas. Para así yo no quedar como Argüendera y decir, a mí me pidieron mi opinión. ¿Verdad que sí, muchachas? Sí. Sí. Dice, Rosita, ¿qué opinas que la pata se metió a la política? ¿Crees que, que está? ¿Crees que está? No lo entendí. Pero de eso de. Bueno, me están pidiendo mi opinión. Y yo la doy, recalco, me están pidiendo mi opinión y yo la voy a dar. Creo yo que son cosas muy diferentes, una que te dediques a hacer contenido en las redes sociales y otra que estés preparada, que estés estudiada y obviamente también que sepas acerca del tema, que sepas acerca de política. La pata, yo creo, ni de saber quién fue nuestro primer presidente. <laughs> la verdad. Es que son cosas muy diferentes, niñas. Y aparte, yo por lo que tengo entendido aquí en León, somos panistas. Sí. Somos panistas aquí en León. Pero pues si ella se quiere meter, pero la quieren meter, muy su look, muy su pedo, muy todo. Pero yo siento que debería estar más preparada. Más preparada para ese tipo de cosas. Porque sí, son cosas. Son cosas, no, ni aunque le paguen buen billete, la verdad no. Si uno no está preparado para esas cosas es meterse en problemas. Y obviamente se echa a mucha gente encima. Porque mucha gente va a estar de acuerdo y mucha gente no va a estar de acuerdo. Entonces, hasta yo misma, si a mí me dirían, oye, ¿qué te parece si te damos este, este lugar? No, pues no manches, yo les diría, no, la neta no, porque yo no estoy preparada para esos trucos. Si muy apenas es sumarse, leerse, multiplicar, si muy apenas puedo con un puesto de churros, ¿ustedes creen que voy a poder en la política y todo esto, no, mica? Ay, no, híjole. Pues yo creo, va a salir, de que va a salir la patas, va a salir la patas. A responder. ¿Qué opinan ustedes? Porque muchos por acá están diciendo, por pues, Rosita no mienten, pero la verdad, este... Eh, ni para qué opinaba la Rosita, porque pues le va a ir como en feria con la patitas. Dice por acá, Yuray, no voten por nadie, México no tiene futuro, dice por acá. Pero es que también, ¿cómo vas a anular tu voto? Dice Selene, saludos, Selene. Vamos a estar como en Morelos, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc blanco no sabe de política y vean cómo tiene al Estado. A mí me da, ya me da, me da una pensión, ya la Rosita. Me da un pendiente. Dice Evangelina Blanco. Saludos Evangelina Blanco. Pues ni modo, Rosita tiene mucha razón y que se enoje la Paola, pero muy apenas sabe leer, no va a saber cómo tratar a la gente. Es una persona muy grosera y no sé qué le pasa a la gente que quiere votar por ella, dice. Dice por acá, Mandis, Rosita, tú muy bien. Dice Rosita, no mientes, zapatero a sus zapatos. Mejor hubiera dicho eso, Mantis. Saludos, Mantis. La Rosita hubiera dicho cada zapatero a sus zapatos, pero la verdad, ahí se la tiro. Entonces, cuidado, Rosita, porque te viene mucho hate de parte de los fans de Paola y de Paola. Esperemos próximamente el video uh, de Paola Suárez con la bata rosa. Con la bata rosa por Kiren. Yo voy a estar con las palomitas y todo. Dice Olivia, hay que ser lo opuesto para criticar. ¡Qué cara dura la rosa! Es que también hay que, lo hubiera dicho, como con más sensibilidad la rosita fresita. Paola puede ser un granito en las arenas, dice Paulo. Yo también puedo opinar eso. Si. ¿Qué es esto? Ay, me salió aquí un chat. ¿Qué es esto? Oh. Ahora me salió aquí del zoom, yo no estoy en zoom. Paola puede ser un granito en las arenas. Delibus dice, mm, a mí la patitas me encanta, pero para ser funcionario público debe prepararse. No, yo ni, yo ni siquiera me animo a mí, mi... es que es un bronco o no, no? Sí, a veces cuando nos ofrecen ser funcionario de casillas, no, cállate los ojos. Ella tiene dislexia, así como yo comprenderé, y debe esforzarse más, yo también soy disléxico. A leer. ¿Por qué dices que no opinara es libertad de expresión? Pues es que yo digo que Rosita no hubiera opinado porque se echó encima a Paola. Por eso. Cada quien, pues. Pero bueno. Dice San Viejo, ni leíste mi comentario. Ay, vuélvemelo a poner, es que se me pasó porque eran muchos. Una disculpa, Yuray. Dice las cosas como son, Selena. Dice Javier, si la patas no pudo ni mantener su tienda de ropa. ¿Ya no la tiene o qué? Menos va a tener tiempo para su diputación local. Quiere cambiar... ¿A poco ya no tiene la tienda de ropa, Ira? ¿Cómo soy muy mal chismoso, Javier Santos? ¿A poco cerró la tienda de ropa, Javi? Traca. Dice Mandis, no le tengan miedo a la patas, es pura boca. Su ex, oh, ¿cómo la dejó y ella tenía... <laughs> Dice con la bata rosa y diciendo, saliéndose de bañar. qué y... ahora <laughs> oh, oh, ya veo el título. ¿Qué, ¿Cómo era cuando le echó el eh, a la Crimini? ¿Qué traes pues? Saliéndome de bañar. y qué traes, ¿Qué traes pues? Dice, ay, no fue todo un éxito ese en vivo, ¿eh? Estamos viendo que dice que apenas y sabe leer la rosa y pides que diga las cosas con más tacto. La verdad es como, bueno, sí es cierto, tienes tú toda la razón, Mantis. Perdóname Dice mi Lorenita García No, ahí se me fue Ah, no, aquí está No, ya, la, ya no la tiene Ya tiene rato que cerró su local de ropa No sabía O sea, ¿tú crees que Rosita se deba de callar por miedo? No, pero decir las cosas un poco más con Bueno, es que sí lo dijo bien, pero Pues ya se metió ahí en un lío Paola no tiene el estudio ni siquiera el carácter, dice por acá Argentina. A ver, por acá me acaban de pasar otro video, Eli, déjenme los presento por acá. Esas 436, 32 personas, vayan dejando su like, por favor. Y si les aparece un comercial, chútenselo porque ustedes aquí me ponen dándome el chisme y pues si ustedes quieren que gane la patas, van a votar. Ustedes ponen a quien ustedes quieran, la neta. Nosotros, porque yo también consumo mucho. Consumo mucho YouTube, pero pues cada quien. A ver, ¿qué me, ¿qué me mandaron? Creo que no, a ver si no es lo mismo. Vamos a ver de la rosita. Hmm. A ver, vamos a ver. Pensan ni sus cobijas ni nada de eso porque no tampoco... me una no, pero sea, de todos a mí no me convencen con esto, la verdad no. Y yo nunca he ido a votar. Y la verdad ayer también que me dijeron, métete a ver el debate. Me metí y también la esta, la Sochil bien payasa ridícula que llegó en una bicicleta, cómo se atreve. Me gustaría que si fuera presidenta donde quieran hubieran la bicicleta. A ver si sí, siento que mucho humilda. Pobrecita esa ni se ha podido componer los dientes. Ustedes creen que va a componer el país. Ay, no. Déjale, esa se tiendida. me hace una verdadera la payasa. La y acuérdate la que, la que, es. que la que es payasa, cae gorda. Y, y tu niña, como que así. Porque la verdad, no. Llegó bien payasa en una bicicletilla, según no, ella, no, dándose no, baños de humildad. Ay, no. A mamá a tu casa. Si sí, tú crees que va a traer una bicicletilla, ella Ay, sí. Vendió un departamento en sabe cuántos millones de pesos que a la prima de Felipe Calderón, ¿eh? No, yo por nadie. A mí nadie me gobierna. Yo soy del pueblo y para el pueblo. Y como quieras quiero, porque yo acá en la colonia abierta. Para los que no saben, la tal Sochi, esta que se lanzó para, para presidenta ahora, que ya todos conocemos, llegó en, una bi llegó en una bicicleta. que pues yo creo por ahí se ha de haber practicado para andar en la bici porque pues como que no me dio. Pues como que no de, le tanteaba la bici, pero no manches, sí sí se manchó rosita, no, yo nunca ¿eh? He votado. Nunca a mí no me convencen con sus despensas ni sus cobijas ni nada de esto. Porque ¿Y tampoco una. No, pero de todas a mí no me convencen con esto, la verdad no. Escuchen. Y yo nunca he ido a votar y la verdad ayer también que me dijeron, "Métete a ver el debate." Me metí y también la de esta, la Xochitl bien payasa, ridícula, que llegó en una bicicleta. ¿Cómo se atreve? Me gustaría que si fuera presidenta, donde quieran, tuvieran la bicicleta. A ver si sí siento que mucha humildad. Pobrecita. Si esa ni se ha podido componer los dientes, ustedes creen que va a componer el país. Ay, no. Esa se me hace una verdadera payasa. Y acuérdate que la que es payasa, Ay, gorda. Y tu niña, como que así. Porque la verdad, no. Llegó bien payasa en una bicicletilla, según ella, dándose baño a su humildad. Ay, no. A mamar a tu casa. Si sí, tú crees que va a traer una bicicletilla, ella sí vendió un departamento en saber cuántos millones se de... va a no! Ay, no. No lo había visto. Lo vengo viendo aquí apenas con ustedes. Lo vengo viendo. No se ha podido componer los dientes que creen que van a componer al país. Ay, no. Fíjense que. Me cayó bien. Ahora me cayó bien la Rosita. Rosita para presidenta. Dice por acá Delibus, La Patas debería enfocarse en hacer más contenido, conseguir más patrocinadores para su show de mujer y haría más dinero para su casita. Así es Delibus, yo opino lo mismo. Hola mi blanquita Margarita. Margarita dice, hola Sam, dejándome aquí viendo los comerciales. Gracias. ¿Dónde andabas? Dice Jurai. No, luego van a, van a andar. Es que no puedo. De cascos ligeros. La Rosita con todos los casados. Ah, si llegar a la presidencia, ¿verdad que sí? Ay, no, pues a ver si no le toca a su media hora de karate de parte de la patitas. Próximamente. De, de razón tremenda, mansión La Patas. Efectivity Wonders. Dice por acá Selene. Le debes de dar imagen. Aparte, ella es youtuber, no sabe nada de cultura ni de política. A mí me cae bien, pero la verdad tiene razón. Rosita, y las cosas como son, y Paola debe de ser congruente. Oigan, pero si Paola se pone a estudiar, conforme vaya eh, en la política, pues puede, puede que la arme. Digo, si Carmen Salinas, que en paz descanse, ¿verdad? Andaba en esos telebrejeros y luego en lagrimita y luego qué otro actor otro el Pato Zambrano ya el Pato Zambrano es muy bueno eh en lo que hace en la política el Pato Zambrano este este actor se puso las pilas vea que sí Dice por acá, ¿eh? ¿de qué momento pasamos? Ay, gracias a la Paola, andamos metido ahorita en política, ¿ustedes creen? A mí me cae bien Paola, pero ella no es mala persona. Ella es un poco ingenua y no creo que tenga mucha experiencia en ocupar ese puesto. Pero quizás con un asesoramiento, sí. Pues conforme vaya estudiando, puede que sí. Dice por aquí, Natacha. <laughs> la Natacha dice, Natacha González, se nota la envidia que le tiene a Paola. Ya quisiera ella ese puesto, dice por acá Natasha. ¿En qué grado de primaria iniciaría? Dice por acá ahora. M Mirtala. Dice: Hoy dejo de seguir a Paola. ¡Ah! Ven cómo están cancelando a Paola. Qué mala onda. Yo digo: A ver, también nosotros, porque yo soy muy. Acuérdense que mi perdida favorita es Paola. Perdonen ustedes, les pegué. Paulita es mi perdida favorita. Nosotros como seguidores deberíamos hacer que la Paula se retracte porque va a perder mucha gente. Ella no está preparada, la verdad. Y pues tal vez Rosita sí lo dijo muy duro, pero es la razón. Entonces, ay no, Rubena, y oye, ¿qué fue de Rubena? ¿Sí es cierto? A ver, no sé si Lorenita puedas tú subir a esta transmisión. Y decirnos qué pasó con la Rubena, tú que eres fan número uno de ella. A ver, yo te invoco, Lorena, y a Switch para que te subas. Igual voy a dejar un link aquí en el chat de en vivo para quien quiera subirse a dar su humilde opinión. Adelante. Dice, por favor, estudiar para ser de política se debe de tener una trayectoria, dice por acá. Dice por acá, Blanquita, Wendy y Julián Gil van a hacer una serie de 25 capítulos. Hasta eso será cierto, sí. Efectivamente, ya se fueron allá a los grandes países donde hace frío, mi Blanquita. Ahí andan. De hecho, ahorita, ahorita presentamos ese mere que tenga aquí, por si gustas regresar un poquito el en vivo, adelante. si te sale un comercial, te lo chutes. No hay comparación con Paola, no hay comparación de Paola con la señora Carmen Salinas, nada. ¿Qué ver? Con la envidia, si mejor, que inviten a la Rubén. Ay, Evangelina. Puede estudiar, pero ser un funcionario se debe ser más consciente de las necesidades de los ciudadanos y no querer aparentar algo que no, como lo es Sergio Mayer. Este cantante, actor y funcionario, ajá, hoy oh, no. Mm. Pero a mí se me hace que quien sí la está armando es el pato zambrano. Yo ya lo he visto bien viral en el, en el TikTok. La verdad ellas se han superado porque la fama les ha dado muchas cosas y han mejorado sus vidas, pero están muy conformistas. No quieren aprender cosas nuevas y educarse y, prog y progresar, dice la Karina. <laughs> A lo mejor esta era bicicleta eléctrica. <laughs> Ay, no, la Sochil se pasó. Ay no. La neta, tío, no defiendas lo indefendible. Pues no es que la, no, es que más bien es tratarlo, tratar de ayudar a Paulita. Nosotros como seguidores unirnos y decirle, ¿sabes qué, Paulita? Paulita, no agarres el poquis, porque te vas a meter en muchos peligros, problemas y pues hasta tu vidichis, la verdad. Yo digo que si Dios quiere, ojalá, y la Paola, Dios quiera y se retracte. Ojalá y a Paola no le pase como a la candidata que desvivieron en Celaya, Guanajuato. Esos puestos son muy difíciles. ¿Qué te digo, Luis? Es lo que yo estoy diciendo. Ay, dice por acá: le contesta Salma a Natasha. Natasha González, Rosita no es envidiosa, solo está diciendo la verdad. Ahora cualquier chacal que se pone como loca cuando toma se mete. Ay, ahora. Ay, acá hay comentarios más con porque ya ven, YouTube. Dice Rosa, no tendría por qué darle media hora de karate a la Rosa, porque ella puede opinar como ciudadana y ni modo. Hay que aceptar nuestras verdades. Es mi opinión, dice Rosa María Sánchez. Mm, dice por acá, hasta Risa me dio el video de Rosita Fresita. A mí también, la verdad. Dice Sam, a mí me cae bien Paola, pero debe bajarle a ese perfil que quiere manejar y debe de ubicarse. Mir Dala. Dávila, les voy a decir una cosa. Yo creo que a todos aquí pues somos bien fan de Paola. Yo la adoro, me hace reír, me sacó de una depresión, me encanta verla cuando estoy yo comiendo y a switch. Pero a mí no, 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 me gustaría esta versión de Paola. No me gustaría esta versión de Paola, porque está mezclando diversión con otras cosas turbias. Rubena para presidenta ahora. Ahora la Rubena. Sí. Dice, el pato Zambrano todo que ver, muy enfocado, nada que ver como el loco que era hace 20 años o más. Sí, ya ahorita, híjole, está apoyando, está apoyando mucho ahí a, a su ciudad, mucho, mucho el pato Zambrano. ¿eh? Yo creo que él sí estudió, ahorita es otro show, nada que ver con, con el pato de antes, tipo Mayer, él sí cambió. Dice por acá Patricia Trujillo. Hola Sam, llegando y dejando mi like. Muchas gracias Patricia Trujillo. Y ahorita voy a repetir otra vez el video de la, de la Rosita. Bueno, tenemos aquí ya en el estudio a Lorena García, moderadora y seguidora del canal. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenita? Hola, buenas noches a todos. A ver si me escucho. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Qué bueno, muy bien. ¿Cómo han estado todos? Buenas noches. Pues viendo aquí risa y risa con los temas de la Rosita, que pues yo quiero preguntarte, ¿qué opinas de que ya están cancelando como influencer a Paola? Pues mira, yo en mi opinión digo que Paola debe de pensarlo muchas veces, porque se está metiendo en un problemón, la están cancelando. Todo mundo, pero pues ya es decisión de ella, ¿verdad? Pero yo soy muy fan de ella, yo sí la apoyo. Yo sí la apoyo pero, no la, pero la apoyarías como candidata al cohesillo y todo esto? Pues sí, solamente ahí sí, si sí nos reunimos todos y le mandamos así las buenas vibras, así diciéndole que pues que abra bien los ojos porque pues ya no es una niña chiquita verdad como para que no se diera cuenta en los pedos en que se va a meter aparte yo no quiero ser hater porque me encanta Paola pero últimamente está dejando mucho el perfil bajo con el trocononón de dos millones la casa de cinco Tú sabes cómo estamos, pues, en México. Yo digo que a lo mejor para eso se metió, ¿no? Para terminar de pagar su casa y ayudar a su mamá, porque ya ves que se va a llevar a su mamá a vivir y a su hermano ahí con ella. Sí. Entonces, y también se me ha hecho muy raro porque ya no ha hecho en vivos y era de estar seguido y seguido y seguido estar haciendo en vivos, porque ya ni la Brayana está haciendo contenido. ¿Será que ya les dieron el poquis? Pues, ¿tú crees que no? Yo sí. Pero cuéntanos, a ver, tú como fiel fan y seguidora de la Rubena, ¿qué fue? Cuéntame. Uy, tengo como un siglo de los siglos que yo ya no sé nada de ella. Lo último que supe de ella es que andaba muy mal, muy, muy mal. Se quedó sin teléfono y traía un chacal, algo así, eh, supe, pero ya de ahí yo ya no supe ya nada. Yo le pregunté a alguien de ahí de, de León que le hablo y yo le pregunté por ella pero me dijo que así nada más así con esas palabras ahí anda y hasta ahí es todo lo que yo supe pero ahí he estado echando ojito yo ahí ahí observando y no ya no está ahí este subiendo contenido nada perdió todo fue muy tonta porque perdió todo lo que Andaba haciendo mucho contenido, colaborando con varias personas y no, muy mal ella. Ay, qué mala onda. Pues, Lorenita, entonces, ¿tu conclusión de aquí del tema? Hello. Sí, bueno, me... bueno, se nos trabó. Sí, es que no te escucho se te traba. ah Listo, Calisto, ¿tu conclusión del tema, Lorenita? ¿De qué cosa? Pues respecto a, to a Tochis. ¿A lo de Paola? Sí. ¿Tú crees que tendría por qué dale, darle su media hora de karate a Rosa? <laughs> es que Rosa se, sí. se la voló. La verdad sí se manchó Rosita, ¿eh? Se pasó de sincera, digámoslo así, sí. se pasó de sincera. Se pasó de galleta, sí, la verdad. Pero. Sabes que tu internet viejo no te escuchas, ¿eh? Ay, no. A ver, ¿me escucho o no? Sam, viejo, a ver, dice, no me leíste a, a la, la hora. Hora sí ya. A ver, entonces, tu conclusión, que se pasó de galleta? Sí, mira, sí se va a molestar ahorita Paola, pero no, no creo que sea tan capaz como para darle sus dos, dos tres horas de karate porque no creo que, que arriesgue lo que ahorita está haciendo por por eso, para no mencionar. A ver, yo también te quiero preguntar, ya que tú fuiste la que me pasó el chisme de que Evelyn no está de acuerdo en que le cayera a su local sin a su local sin, sin avisarle con la candidata. No te escuchas. Me escucha, es que creo que es tu internet viejo. Claro que no. Que yo digo que te pregunto tu opinión acerca de que le cayó al local de Evelyn sin avisarle con la candidata. Bueno, en mi opinión, pues yo digo que ahí sí estuvo mal Paola. ¿Por qué? Porque llegó así sin preguntar, sin pedir permiso o algo. Pues claro que a la marmota, pues le cayó así como de sorpresa. Y que dijo ella, what the fuck? ¿Qué, qué rollo aquí? que está pasando? Y yo entiendo a Evelyn porque pues es un negocio, ¿verdad? Pero pues no sé, no sé por qué hizo eso Paola, a lo mejor no sé, por a, por su emoción, no sé, andaba La feliz. ¿sí? La euforia. Exacto. Dice por acá Salma, ayora, ya quita esa Lorena, no sabe ni qué es locución, es que ella, mi Lorenita es moderadora de aquí del canal y no es locutora, es mi <laughs> moderadora. Y no te ataques, Salma. <risa> <risa> Mira, ya te andan echando, Lore, defiéndete importa, no me importa. Mientras tú no me eches, no me importan los demás. Ay, pues bueno, te quiero mucho, Lorena. No es por echarte, <laughs> más bien te estoy, te estoy encaminando, <laughs> hija mía. <laughs> no, pues que soporten. Ni modo, todos tienen aquí espacio, y más Lorena, sí. que es moderadora, y ni modo. Pues te quiero mm. mucho, Lorena García. Gracias por tu opinión. Gracias a por animarte mí. a subirte aquí al Telebrejero. Gracias a ti. Que bon pases bonita noche. Gracias, igualmente un beso. Bye. Bye. Ay, no, aquí todos tenemos espacio, ¿eh? Todos aquí tenemos espacios. Bienvenida mi Lorena, la trans de Michigan. ¿Qué onda? Aquí, aquí dice Ana que si te animas a subirte, ¿te animas? ¿Qué onda? Yo digo que sí, pero bienvenida. Un beso a Leonela Vela. Luego les mando ahí, bueno, luego la subimos. Ella es imitadora de la India Yuridia. <laughs> No dije locución, dije conclusión. Ah, uy, mira, yo estoy peor que la patas. Soy disléxico yo también. Así que, ¿qué, qué te puedo decir? Sal, a ver, tú súbete, Salma, para pa mí que eres de las perdidas. Súbete, te invito. Gracias, Argentina, y por tu like hermosa. Un beso, Argentina Martínez. Dice Pilar García, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo está León y en toda la República lo que está pasando con los candidatos? Dice Ana María, qué horror con la corrupción. Ay, muchísimas gracias por acá. Leonela Vela, la trans de Michigan, India, Yuridia, la imita perfectamente. Gracias, Diosito, te lo multiplique 70 veces siete, Mil, mil gracias, hermosa. Ahí nos va a aparecer. Gracias, Y ni modo, gracias Leonela, un besote, ¿cuál yuridia? Si tú eres la india yuridia, no te hagas, por eso no te me subes aquí, es que déjenme les digo, la india yuridia nos ve, pero, este, bien infiltrada, no sé por qué hay personas tan groseras, cómo van a decir eso de, las, de la chica, ella estaba hablando bien... Pues sí, Majoris Lobaina, efectivamente quieren darle su este, can, bueno, ya su cancelada La Patas. Y a ver si por lo que opina la rosa, no le dan su media hora de. Yo, miren, espérense de un. En esta semana sí o sí tiene que salir La Patas con su bata rosa. A dar el escándalo, la verdad. Pues sí, Natasha González, pero a qué costo? Acuérdate que todos eso, esos temas son turbios. Entonces, si Paola solo, solo quiere ayudar a la gente, sí, pero ¿a qué costo? No, no, no. Hay María, también hay la María, María, India Yuridia, mi Leonela, y lo sabes, de trans. <laughs> Dice Germinia Flores, bienvenida al menudo, Germinia Flores, soy nueva en tu canal. Saludos también para ti, hermosa. Un abrazo y gracias por estar aquí. Leonel. Gracias, Leonel, Leonela, ahora que Leonel, Elida, Leonela. Bueno, también tenemos aquí, se acaba de subir al telebrejero el día de hoy, buenas noches, Corina, ¿qué tal, qué opinas respecto a este tema? Preséntate, hermosa. Sí, hola, hola. Corina. Hola, ¿sí me escuchan? Listo, te escuchamos. Sí. Hola. Sí, adelante, okay, buenas pues, noches, buenas ¿qué tal? Buenas noches, es la primera vez. Es la primera vez que me subo aquí. Ay, bienvenida, bienvenida. A ver, preséntate, desmenuza tu opinión, ¿qué opinas? Ha de ser mi internet, mi internet viejo. Corina. Sí, ¿sabes hola, hola? que como que anda fallando el internet, pero así rapidito. Este, yo opino sobre Rosita y esta Paola, y pues se supone que se iban a reunir para hacer un video de Cocinando. Ahora yo creo que Ajá. sí va a estar vetada a Rosita. Yo creo que sí, porque sí es cierto lo que dice ahorita Lorena, que ya tiene rato Paola que ya no agarra transmisiones. Entonces puede que haya sido por el pokis que agarró ahora con la campaña de diputada. Puede que. Ay, perdonen sí, así ustedes es, mi internet Pero tío. bueno, ¿sabes qué? Si anda fallando bastante el Internet, eh, mejor en otra sí. oportunidad, me vuelvo a subir aquí a, al blog. Va, pues muchísimas gracias y ahí una enorme disculpa y pues aunque sea ya te escuchamos y te animaste. Ok, gracias. Gracias, igualmente. Hay una disculpa, les quedé mal, les quedé mal. Pero pues sí, es el internet viejo. Ya esperemos mañana venga el técnico a instalar el telebrejero. Paola solo quiere money, money, dice por acá Ángeles. Pues esperemos que sea más cuidadosa. Mm. Un cafecito, dice por acá Argentina Martínez. A mí se me hace que más que ayudar, quiere más dinero con, los, con las deudotas que tiene. Puede que sí. Ayudar en la política es un buen show y es arma de dos filos para ellas. Así es, Mayra. Saludos, Mayra. Dice Ángeles Palacio. Y si le conviene a Paola es por dinero. Y lo va a hacer. Tiene muchos compromisos. Es que se echó muchas cuentas. Se echó muchas cuentas la Paola. Dice Teresa Salazar. Wow, me sorprendió la respuesta de Rosa. Hasta, dijo, hasta que dijo algo... Sí creo que es de karate. Yo también lo creo. Rubén está en Tijuana hoy. Hoy Lorena que Rubén está en los Tijuanas. Dice es Leonela la que mandó el superchat. Sí mira Leonela una trans en Michigan vayan y sí, en la aunque no se anima a hacer contenido pero esperemos pronto. Dice Maya Armenta Sam los políticos deberían de estar preparados para los cargos no solo porque son por populares dice se me lenguó la traba, es que yo ando en las carreras porque ya se me va a cancelar el internet viejo de dos horas, que feo ya nos quedan cuatro minutos pero bueno, voy a leerles sus últimas opiniones con estos cuatro minutos que quedan vale, dice el que juega con lumbre se quema y la paola que se aguante, dice RC, oigan pues este, la llave está entre Hanna Noriega y este Marjorie Slovaina la moderación Sam, te pregunté por tu mamá, los em... no, es que mi mami, este, como son temas políticos, a mi mamá no le gusta hablar ni de religión de política, de fútbol, porque luego hay problemas, la verdad. Así no gane, pero son por participar y ser visibles, le dan mucho dinero. Uy, si uno que no es con, de verdad, de verdad, no, 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 pero como dicen por acá, este, eso es jugar con lumbre. Saludos desde Guaymas, Sonora, ya dejé mi like. Gracias, José Luis Bustamante. Un enorme abrazo hasta Sonora. Dice por acá: Jacqueline Paola, no será la primera. ¿Qué? No será la primera ni la primer diputada sin preparación. Por desgracia. No será ni es la primera que deberás decir, ¿verdad? Eso sí, muy acertado comentario, Jacqueline. Ángeles dice: México necesita un presidente como el del Salvador. Ay, no, yo no, no sé de otros países temas. Solo sé que el que era buenísimo era este uh, Obama. Buenísimo. Porque Paola, no sé si, porque Paola no, si social vendía gelatinas, será. ¿Será acaso? México necesita un presidente como el del de Salvador, dice Ángeles. Dice, ya no más gente ignorante en puestos del gobierno, dice el loquillo feliz. Yo también ¿qué? quiero un le Dicen que el buquele de El Salvador es bueno, pero sabe. No, yo solo sé que el Obama, 10 de 10, pero bueno. Oigan, pues bueno, ya me paso yo a retirar. Este, muchísimas gracias por acompañar, acompañarme el día de hora. El día de hora, así digo, ¿eh? no es que yo no sepa hablar. El día de hora en esta transmisión vieja. Mañana nos vemos. No olviden dejar su like, regalarme una suscripción y ver los comerciales que es lo que apoyan muchísimo a uno que crea aquí los chismes. Sin más ni menos, Marjorie Slovina, Este mañana te entrego tu llave. Mañana te la entrego. O quien yo quiera, yo, no, mañana, mañana, mañana te la entrego. Este, en cuanto llegues a la transmisión, esa va a ser la prueba. En cuanto llegues puntual, te entrego tu llave para que me apoyes aquí en el canal, ¿vale? Nadie va a votar por ella, no tiene. Dice, será, será acaso. A ver, a ver, a ver. Pues bueno, oigan, ahora sí me despido. Besos, abrazos y bendiciones y que pasen una excelente noche de lunes y mañana martes para que no se vayan a cazar ni a embarcar, por favor. Cuídense mucho, nos vemos, que descansen.